El mundo de los videojuegos es tan grande que ya se han escrito enciclopedias al respecto. Esto solo puede pasar porque al día de hoy son muchas las historias que se pueden contar respecto a un mercado cuyos mejores títulos hacen ya más dinero que muchas de las películas más taquilleras de la historia. Y lo que estás por escuchar ahora es una de esas anécdotas videojugabilísticas. Pero te advierto, si bien no te va a asustar, es probable que te haga un nudo en la garganta. El usuario War Therapy no tiene videos ni actividad aparente en YouTube. Él se porta como la inmensa mayoría de los usuarios, esos que simplemente se crean una cuenta para ver contenido y una que otra vez comentar. War Therapy no escribe mucho, pero el día que decidió hacerlo, revolucionó no solo el video en el cual dejó su post, sino además al mundo de los videojuegos hasta tal punto que su historia ha salido publicada en varios medios en todo el mundo. El youtuber PBS Game Show subió un video en el que habla de cómo los juegos de video pueden afectar tu vida y darte gratas anécdotas y memorias durante tu juventud y adultez, hasta el punto de ser, y cito, una experiencia tan emocional que es espiritual. Como es usual, su audiencia comentaba el video con anécdotas personales hasta que War Therapy apareció con la suya y literalmente rompió el molde. Contó lo siguiente. Cuando tenía 4 años, su padre compró una Xbox, la primera que salió. Él recuerda muy bien que fue durante el año 2001. A través de esa consola, su padre y él conectaron muchísimo, porque jugaban juntos. Uno de sus videojuegos preferidos era Rally Sports Challenge, un título de carrera. La desgracia tocó a la puerta de esta familia 2 años más tarde. Cuando War Therapy tenía 6, su padre falleció. Como sucedería con cada niño, esto lo afectó terriblemente hasta el punto que le pareció pecado jugar con la Xbox sin la compañía de él. Explica que la guardó y no la volvió a tocar por una década. En el año 2013, siendo ya un adolescente de 16, War Therapy hurgaba entre sus cosas viejas y la vio guardada, la Xbox. Habiendo superado ya el terrible suceso, el joven la sacó de entre los trastos, la desempolvó y la conectó a la corriente. Dentro del aparato seguía el disco de Rally Sports Challenge, y cuando el chico quiso empezar una carrera, se percató de algo. Rally Sports Challenge tiene un detalle interesante. Cuando tú logras un récord, este se guarda y vuelve a aparecer en la pista como un carro fantasma que conduce y se mueve exactamente como lo hiciste cuando lograste dicho récord. Con eso, el videojuego te incita a competir contra el rival más grande, tú mismo, para que trates de superar tu propia marca. El caso es que el último récord guardado no era del joven, era de su padre. Básicamente, el vehículo en cuestión era su papá jugando a través del último récord. War Therapy entonces escribió: el fantasma de mi papá sigue guardado en esa pista hasta el día de hoy. El chico empezó a competir en una carrera llena de autos entre los que se hallaba, al tope de todos ellos, el que su papá había creado. War Therapy jugó y jugó, acercándose al récord de su papá, hasta que finalmente, en una carrera bastante emocionante, lo superó rebasándolo y, a último momento, antes de cruzar la meta, frenó en seco su vehículo, asegurándose que el auto fantasma ganara para que el juego no borrase a su papá. Esta anécdota creó un nudo en la garganta de todos los usuarios, quienes inmediatamente empezaron a responderle a War Therapy. Una historia para todos aquellos que dicen que a pesar de ser muy entretenidos, los videojuegos no pueden ser algo más. Esta historia, sin dudas, sirve como una interesante refutación. Si el video te gustó,
Por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Thank you.